Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, en el episodio de hoy de La Mano Pachona les traemos otros tres relatos. El primero nos lo cuenta Eduardo. Él trabaja como guardia de seguridad. Hace unos años experimentó una vivencia muy extraña mientras regresaba a casa después de una jornada larga. El segundo relato nos lo cuenta Antonio Tacholita Hernández. Cuando él era un niño, vivía cerca de un río en el cual sucedían eventos paranormales y nos relata uno de ellos. Y para finalizar, vamos hasta Colombia en compañía de Kevin. Solo les daremos una pista acerca de su relato, Premoniciones. Pero antes de continuar, permítanme recordarles que recién iniciamos con el Club Fantasma de la Mano Pachona. Todos los miembros del club participan en una rifa mensual en la que regalaremos varios premios, comenzando con un póster original de la Mano Pachona con dedicatoria y autografiado por su servidor. La suscripción cuesta únicamente $1 al mes y la pueden activar ingresando a nuestro sitio de Patreon, cuyo vínculo aparece en la descripción de este y de todos los videos. Al mismo tiempo le ofrecemos la opción de convertirse en productores ejecutivos por $5 al mes. Eso significa que aparte de contar con los beneficios del Club Fantasma, su nombre aparecerá en los créditos finales de todos los videos durante la duración de su suscripción. Por supuesto que también participan con el doble de probabilidades de ganar los premios que estaremos regalando mes con mes. Ahora sí, vamos a los relatos. Continuamos con La Mano Pachona, damas y caballeros, el gusto de llegar una vez más a la capital de la República Mexicana para encontrarnos con Eduardo Martínez, que también tiene un relato para La Mano Pachona. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Víctor. Bienvenido, muchas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de marcarnos para contarnos las historias. Claro, lo escuchamos con mucha atención. Yo tengo más o menos unos 6 años dedicándome a lo que es la seguridad privada. Ajá. Y estando trabajando en ese tipo de ambiente, me han pasado muchas cosas. Una de ellas que tengo yo muy, muy, muy grabada es una ocasión, como el 2015. Fuimos a cuidar un estudio de grabación ahí en Santa Fe. Estaban grabando una cerveza que se llama Bud Light. Y estuvimos alrededor de 3 días ahí, día y noche. Y el último día que estuvimos ahí, fueron por nosotros a eso de la 1 de la mañana más o menos. Y recuerdo que demoraron un rato en traernos a llevarnos a cada quien a su domicilio. Cuando me tocó mi turno, yo llegué a su casa alrededor de las 2 de la mañana. Gracias. Más o menos. 2 y media. Y para esto yo vivo en una colonia que se llama El Pedregal. Pertenece aquí al municipio de Huixquilucan. Esta colonia cuenta con muchos perros, tanto en casas como en la calle. Y siempre es un ladrillo por todos lados. Entonces, a la hora que me vienen a traer, resulta que todo estaba en silencio, un silencio, no lo puedo describir, un silencio muy, muy raro. ¿Se dice un silencio sepulcral? Yo creo que sí. Sí, perdón, es que estoy muy nervioso ahorita. No se preocupe, lo escuchamos muy atentos. Ok, muchas gracias. Entonces ya, llego a mi casa, cruzo la calle y me percató todo el silencio. Voy bajando ya para llegar a mi casa y a lo lejos escucho yo un grito como de una mujer y me quedé parado tantito para ver de dónde venía, porque todo silencio y nada más escuchaba un grito. Continué bajando. Para eso, en la contraesquina de mi casa hay una virgen. Yo me detengo en la virgen porque con el rabillo del ojo de mi lado derecho alcancé a ver una figura.
Entonces me detengo ahí, volteo, y efectivamente venía una chica caminando con una camisa negra, recuerdo, y unos pantalones. Pero la verdad no recuerdo yo que tuviera que tuviera pies, no recuerdo haberle visto tenis o zapatos, no recuerdo. Lo que se me quedó muy grabado de eso que viví es que la muchacha esta traía el pelo largo, muy muy largo, y lo traía cubriéndose el rostro. Y se venía retorciendo de su parte de la cintura hacia arriba. Se venía retorciendo muy muy feo. Tipo como la película, no sé si usted haya visto la película del Aro. No, no. Más o menos, así se venía contorsionando su cabello, daba vueltas, pero no se veía la cara, sus manos se torcían, pero sus pies iban en completa línea. No, ella no se iba ni para un lado ni para el otro, iba completamente derecho. Pero Entonces, iba levitando ella. digo que no recuerdo yo en ese momento porque fue algo, me impresionó la forma en que se movía. Y no sé, me quedé ahí frío todavía viendo. Eso lo vi yo como a 15, 20 metros más o menos. Entonces ya cuando reacciono, digo, no, eso no puede ser, o anda muy mal, o no sé. Y yo me eché a caminar. Y todavía se me ocurrió detenerme a la mitad de la calle y voltear. No, ya no había nada. No había chica, no había nada. Y en eso sentí un frío, frío, frío. Dije, no, ya, me doy la vuelta, seguí caminando. Para eso, para llegar a mi casa, me hacía falta alrededor de unos 100, 150 metros. Se me hizo eterno. La vista ya veía como si fuera un túnel. O sea, se alargaba la distancia. Entonces, por fin, cuando logré llegar a mi casa, ingreso, mi casa es de dos pisos. El primer piso está a ras de calle. Y el segundo está enterrado. En la parte de arriba estaba una obra negra en ese tiempo. Teníamos dos ventanales que daban justo a un panteón que está enfrente. En ese momento yo entré a mi casa, primero al patio, todo oscuro, después abro la puerta. Ya para ingresar a mi casa. Y también estaba completamente en la oscuridad, solamente la luz de la lámpara de la calle. Y en ese tiempo, en las ventanales teníamos unas lonas viejas, pero entraba luz por ahí. Y de ese lado, entraba un poco de luz y teníamos una especie como de tendedero. Dentro de la casa había ropa colgada. Entonces entro, cierro la puerta y me percato de que hay una. Como una sábana blanca. Yo dije, no, pues a lo mejor se me dieron ropa y está, sí, la tenían ahí, la dejaron. Entonces me doy la vuelta, cierro la puerta y cuando voy hacia la cocina me percato de que esa sábana blanca se mueve, se alza como si tuviera alas. Se abre, como que me abraza y yo me echo hacia atrás y me recargo la puerta, me quedé así y se desvaneció así frente a mis ojos, desapareció. Y bueno, ya. Yo no sé hasta ahorita, hasta ese momento, qué pensar. Digo, llevábamos 3 días trabajando. En ese momento yo pensé, bueno, es trabajo, ya estoy nervioso, no he dormido, hace falta descansar. Entonces ya bajo a los cuartos de abajo, entro al baño y empiezo a asear. Estaba lavando los dientes cuando escucho que empiezan a caminar como cuando arrastran chanclas. Así se escucha un sonido así. Y yo pregunto, ¿quién anda ahí? Y ese experto. Y nadie me contestó, ¿no? Yo salí y me asomé. Pues mi familia estaba durmiendo, toda mi familia. Di un recorrido así que en mi casa. Y todos estaban completamente dormidos. Ya regresé al baño, terminé. Ingresé a mi cuarto. Acomodé mis cosas para el día siguiente. Y en ese momento me empezó a dar un miedo sin sentido. Sin. No sé, no me repente mucho, mucho miedo, como que algo me quisiera agarrar o no sé cómo explicárselo. Sin razón había miedo. Sí, yo sentía
como que había algo. Entonces ya me acuesto para descansar. Y nada más de repente en todo lo que era mi cuarto, se cayeron mis cosas al piso. En ese momento ya yo ya no aguanté más, solamente me acuerdo que le lloraba y que le grité a mi mamá. Fue lo único que pude hacer, gritar, porque de hecho ya no me moví. Claro. Ya ella se paró con mis gritos, entró a mi cuarto, y sí, todo estaba tirado, mi ropa, cositas que tenía yo en mi buró, todo estaba en el piso. Y se quedó ella a platicar conmigo, yo ya le conté, ahora sí que todo eso que estoy contando se lo conté a ella, y pues me dijo que hiciéramos oración. Y la verdad estuvimos un rato ahí, ahora sí que haciendo oración, y se me calmó un poquito lo que tenía, y por fin pude descansar. ¿Y no le ha pasado otra vez algo similar? Sí, de hecho tengo muchas, muchas historias así, porque digo, como le comento en esto de la seguridad, me han pasado varias situaciones. Ajá. Sí, porque es raro. Es el estudio donde estuvieron, el estudio de grabación donde estuvieron 3 días y 3 noches, ¿era una casa vieja? No, todo el comercial se llevó en una calle cerrada. Ajá. De hecho, fue así como llevar un carro de carnaval, y clásico de las mujeres de Brasil con sus... Un carro alegórico. Sí, así fue exactamente así fue el comercial, pero todo eso fue en la calle, y nosotros nos quedábamos en la calle. Claro. Y la otra cosa es que también están muy cerca de un cementerio. Sí, de hecho, pues llevo aquí yo viviendo prácticamente 25 años, y el panteón es más viejo que nosotros. ¿Y no les da miedo vivir tan cerca del cementerio? Pues la verdad no me da miedo. Ah. El panteón lo tenemos justamente enfrente de la casa, pero está a muchos metros, es de cerro a cerro, pero se ve. Ah, ok. Bueno, Sí. pues qué pena que le esté sucediendo ese tipo de cosas, sobre todo en el trabajo, ¿no? Sí. Y normalmente, pues el trabajo de vigilancia en muchos de los casos, pues es de noche. De hecho, la mayor parte del tiempo es indispensable la noche. Claro, lo entendemos. Pues como sí. Dice su mamá, rece, hay que rezar, hay que usar agua bendita, que eso es bien importante, regar ahí donde usted vaya a trabajar para que no le pase absolutamente nada. Tenga confianza que las cosas, pues nada más son para sentirlas, que desgraciadamente pues da eso mucho miedo, pero que finalmente pues no le van a atacar, no le van a hacer ningún daño físico, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo ya no me dedico a eso, tiene, yo creo que unos 6 meses que ya no, decidí ya no dedicarme a esto, por lo mismo de que ya uno se enferma. Claro. Por lo menos en mi casa, yo soy muy, siempre he sido muy miedosa, y me han pasado muchas cosas y yo no sé cómo es que he podido... No, además, trabajar, aparte de todo, Eduardo, trabajar de noche, le baja uno las defensas, ¿eh? Cambia todo su sistema, su horario que tiene uno adentro y que le va señalando la hora de dormir, la hora de comer, etcétera, la hora de reponerse, y que uno lo cambia trabajando a deshoras, en las horas que no son convenientes. Se lo digo porque en la primera etapa de La Mano Pachona yo trabajaba de 12 de la noche a 6 de la mañana y lo hice durante muchos años, y créame que para sostenerme tenía que usar muchas cosas que el doctor Razo, que era mi médico de cabecera, pues me sacaba sangre cada 3-4 meses porque me llenaba de glóbulos rojos, me inyectaba vitamina B12, que era muy dolorosa. En fin, me tenía con mucho cuidado para poder soportar las madrugadas, que son muy difíciles cuando uno trabaja en esos horarios, ¿eh? Así que qué sí, bueno, no. Qué bueno que ya no trabaja en eso. Sí, no, más que nada no tanto por la desintegración física, sino porque hay muchos servicios o hay unos donde de plano cuesta mucho trabajar de noche por esas situaciones que pasan. Claro, claro. Pues muchas gracias, Eduardo, por su plática, estuvo muy interesante. Sí, igual tengo otra historia, no sé si me deja contarla ahorita o en otro momento. Le vamos a hablar después.
Y Vale. estaremos pendientes para ese otro relato. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, bonita noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Ahora viajamos con la mano pachona hasta Chicago, la ciudad de los vientos, donde se encuentra Antonio Tachuelita Hernández, a quien saludamos con mucho gusto. Caballero, gusto en saludarlo. Muy buenas noches, señor Víctor. ¿Cómo está todo ya su auditorio y usted? Muy bien, muchas gracias. Oiga, muy agradecido con la entrevista que me hizo y que próximamente vamos a tener oportunidad de verla, ¿eh? Claro, sí, también por acá estamos tratando de hacer lo posible para que sea lo mejor para toda la audiencia, tanto aquí en Estados Unidos como allá ustedes, para que también lo vean. Gracias, y para que nos avise cuándo va a estar listo y cuándo va a pasar para avisarle a todos los amigos para que estén pendientes. Bueno, tenemos pensado transmitirlo. Bueno, a los que no saben, mi nombre es Antonio, como se presentó. Yo hago un personaje de payaso que se llama Tacholita, al cual aquí en Estados Unidos se ha vuelto, gracias al cariño de la gente, se ha vuelto bastante popular. Y tengo un programa de televisión donde pues hacemos entrevistas, hacemos ocurrencias locas, y pasa a través de la televisión local de aquí. Pero nosotros nos encargamos de subir lo mejor, siempre lo mejor, a YouTube para que la gente nos siga y lo puedan ver. Si me permite, puedo revelar la página para que la gente lo vea y esté al pendiente. Lo pueden buscar como en youtube.com Tacholita Show TV. Ahí vamos a tratar de que el programa que hicimos una entrevista al señor Víctor Manuel sobre el programa más exitoso de la radio ahorita, actualmente obviamente, en la Ciudad de México y todos sus alrededores. Bueno, ya se hizo internacional también, eso no le digo, porque acá hay mucha gente en Estados Unidos que lo escucha. Entonces, tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Víctor Manuel para que nos cuente un poquito más a fondo de la mano pachona y el gran mito que existe detrás de la mano peluda y él. Pero ya lo sabrán, estaremos conectados. Primero Dios, vamos a tratar de que este video salga al aire a principios de marzo, que ya estamos a la vuelta de la esquina, pero ya, ahora sí que muy contentos por ver los resultados. Acuérdense, youtube.com / Tacholita Show TV. Perfecto, pues ya con esa información estaremos pendientes, Tachuelita. A ver, cuénteme, ¿cuál es su relato? Pues mire, también dijeron por ahí, también los artistas sufren. Nada, no se queda. Bueno, mire, yo en alguna ocasión, obviamente, tengo familia en México, yo soy nacido en México, soy originario de Córdoba, Veracruz, pero he estado, tengo la oportunidad de vivir en el DF, en Chiapas, en algunos otros estados, por corto tiempo, a corto plazo, pero por allá nada. En una ocasión, en mi querido Córdoba, ahora sí que tuve la dicha o la desdicha de que, pues, el lugar donde nosotros vivíamos en aquel tiempo, estoy hablando de cuando yo tenía entre 10 a 12 años, actualmente tengo 30, encontramos un lugar donde la mamá de uno de mis amigos nos decía que no fuéramos. Este lugar era como un cerrito que dividía dos ríos, un río de agua limpia y un río de agua sucia. En ese lugar nos pasaron muchas cosas, ahora sí que paranormales, pero yo les comentaré en esta ocasión que en aquella vez ese lugar no estaba muy, como diré, muy habitado por luz. No había mucha luz eléctrica, ¿no? En el área. Era un lugar donde apenas estaba poblando, ya en la ciudad, ¿no? Digamos que en las orillas de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Para esto, mi amigo, pues, en ese lugar, no entiendo. Me imagino, a lo mejor, las casas eran muy económicas en ese tiempo, apenas estaban tratando de construir como una colonia nueva, y por eso, ¿verdad? Su mamá vivía ahí, vivía él con su mamá. La señora siempre nos decía que nunca fuéramos muy tarde. Yo entiendo a veces la preocupación de los padres, ¿no? Porque, pues, uno de chavo,
con niños, hacer tantas cosas que pues, pueden meter en problemas, ¿no? Entonces, para mantenernos alejados, nos piden no llegar tarde, no hacer esto, no hacer el otro. Y la señora era así, ¿no? Aparte, la señora tenía un ingenio bastante fuerte y por lo que me decía mi amigo, pues no a todos les daba consejos. Entonces, en una ocasión, íbamos dirigidos a su casa de la colonia, si no me equivoco, se llama San Pedro. Ahí en San Pedro, en una ocasión, pues siempre había perros de pues, de muchas personas que estaban ahí, ¿no? De los que vivían. Y, pero como era un lugar de escaso en luz y entre luz eléctrica, pues los perros no sabían ni por dónde salían. No, en una ocasión le digo, normalmente los perros siempre pues, pasa la gente y ladra y ladra y ladra y es, ahora sí que no. Y espantan, vaya. Y, bueno, a lo mejor la gente que vive allá sabrá de qué hablo, van uno caminando y los perros ladran y ladran y ladran. Entonces, esa fue la cuestión. En esa ocasión que yo voy con él a su casa alrededor de las 12, 1 de la mañana, que pues era un fin de semana, anduvimos echando cotorreo, como que me dice, recuerdo que pues, yo iba con la intención de pues ir a su casa por ropa para él y regresar a mi casa y pues en mi casa se iba a quedar él. No había ni un solo perro, se nos hizo muy extraño porque hasta le dije, ni siquiera parece que los perros están dormidos. Seguimos caminando, no hicimos ese ruido, porque en lo que se despierta uno, todos los demás van a hacer un escándalo, ¿no? Y a veces hasta nos correteaban los perros. Pues, a donde él vivía era como una barranquita, ¿no? Que te llevaba hacia este río de agua sucia, donde en medio había como un cerrito, una montaña, y dividía el río, ¿no? En agua limpia y en agua sucia. Era la entrada, digamos, que bastante empinado donde vivía el muchacho y pasabas como unas dos casas más o menos y llegabas. Entonces digamos que estaba como entre el medio y les comento, o sea, íbamos llegando a ese lugar todo oscuro y de repente de las escaleras sale un perro bastante grande. Estamos hablando quizás como de un perro se me fue el nombre de la raza. Pero bueno, era un perro bastante, bastante grande, cachetón, y los ojos le brillaban. No quiero decir que tenía los ojos rojos ni nada de eso, va como a veces la gente pues, menciona, pero en esa ocasión vimos que los ojos les brilló. No ladró, no nos hizo nada, solamente salió de donde nosotros teníamos que entrar. Entró, miró como hacia todos lados, y se echó así como de reversa, vaya, o sea, es muy curioso ver a un perro que camine hacia atrás. Y, o sea, no digo que no sea posible, ¿verdad? No digo que no sea posible, porque yo he tenido mascotas y obviamente lo hacen, pero, o sea, bajar en una dirección de reversa, bajada y subir unas escaleras, pues, sí, como que te quedas pensando qué pasa, ¿no? Entonces yo le hice en el comentario a él, dije, mira, ¿tú sí ves? Y él me dice, no, pues sí, estoy viendo. Dejamos que el perro se fuera. Nosotros nos fuimos a dar la vuelta a la manzana y al darnos la vuelta miramos que el perro ya no estaba. Entonces nosotros decidimos irnos hacia la casa y a la hora de querer meternos miramos que el perro venía corriendo desde el fondo de las escaleras, que como le digo era un lugar que apenas estaban construyendo. Pues yo le calculo unas 100 escaleras o 100 escalones, perdón. Pero no sé, eran demasiados y lo vimos que venía desde allá abajo. Entonces nos hizo bien más fácil salir corriendo directo a la casa de mi amigo y meternos a su casa, porque ya era cuestión de bajar unas escaleras y llegar. Obviamente tenía que abrir la puerta para su casa y todo eso, y pues sí nos causaba temor. Lo interesante de esto es de que el perro nunca ladró, nunca hizo algún crujido o algún gruñido o como se le pueda llamar. Y para eso nosotros llegamos a la puerta de mi amigo, a la de su casa, él abrió, nos metimos y nos quedamos platicando entre nosotros así como, oh, sí, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué será? Y que teníamos miedo de salir, ¿no? Especialmente pensando de que si abríamos la puerta iba a estar el perro ahí.
Dejamos que pasara un poco de tiempo, la verdad, y por más silenciosos que estábamos ese día, no escuchamos nada. La mamá de ese muchacho no estaba en su casa. Y después nos calmamos y salimos, ¿no? Poco a poco, y nos fuimos asomando. Y pues no vimos nada. Llegamos hacia las escaleras para ver si el perro andaba por ahí o algo por el estilo. Y nos percatamos que obviamente no estaba. Y ya cuando subimos las escaleras de nuevo para salir a la calle e irnos ya directo a la casa, muertos de miedo, volteamos. Y bueno, más bien mi amigo voltea y me dice: mira lo que está allá. Volteamos hacia abajo y era algo sorprendente porque era como una mujer, o queremos verlo de esa manera, que estaba lavando ropa. Pero lo curioso de esto es que estaba lavando ropa dentro del río de agua sucia. Entonces sí nos sacó mucho de onda porque pues no volteó a vernos ni nada, pero era, no sé, lo vimos demasiado clarito. Obviamente lo vimos por un segundo y yo corrí detrás de mi amigo porque me dijo: córrele, córrele, que es la llorona. Y pues nos fuimos, llegamos a la casa más que espantados, los tonos que teníamos cesaron y mejor a dormir, dijeron por ahí. Qué bárbaro. Pues seguramente sí era la famosa llorona, ¿eh? Y lo más curioso, perdón, Tachorita, lo más curioso es que estaba lavando la ropa en agua sucia, en agua puerca. Sí, o sea, es difícil de creer porque de hecho nosotros le quisimos hacer un comentario a la mamá de este muchacho y ella nos dijo una grosería, ¿verdad? Pero nos dijo: ya ven, lo que se andan buscando por venir en la noche. Porque sí tenemos muy entendido de que en ese lugar, casi, estoy hablando de que cuatro casas a la redonda de donde él vivía, pues había muchas personas que hacían trabajos, ¿verdad? Espiritismo, brujería, y cosas por el estilo. Entonces se presumía en ese entonces de que mucha gente veía las brujas. Claro. Mucha gente veía bolas de fuego. Pero no descarto la idea de que sea la llorona, ¿no? Por lo que se dice de que la llorona siempre está como en los ríos, ¿no? Donde hay mucha agua y cosas por el estilo. Sí. ¿Y el perro ya no lo volvieron a ver? No, gracias, ya no volvimos. Ahora sí, ya no queríamos investigar, vaya. El muchacho este se quedó en mi casa como 2 días. E íbamos durante el día para ir a traer cosas a su casa porque de noche ya no nos animábamos. Si hay tiempo, o si no, en otra ocasión le platicaré una historia que también sucedió en el mismo lugar, mucho más antes que esto que le cuento. También tiene que ver algo parecido con Nahuales, pero pues ahora si hay tiempo nos los aventamos y si no, lo dejamos para la próxima. Lo vamos a dejar para la otra semana, ¿le parece? Claro que sí, Víctor, no se preocupe. Y yo le hablo y nos cuenta ese otro relato del Nahual. Perfectísimo, don Víctor. Por lo pronto, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Estaremos pendientes de cuando aparezca la entrevista y mientras tanto les diremos también que esta narración que tenemos hoy pues va a pasar a partir de mañana o pasado mañana. Claro, muchas gracias, don Víctor, y un abrazo a su auditorio. Felicidades por su excelente programa. Estamos en contacto y ahí nos estamos viendo. Y antes de decir adiós, pues hasta luego. Damas y caballeros, ¿saben qué? Nos vamos a ir a Colombia. ¿Me acompañan? Ahí vamos a tener la oportunidad de charlar con Kevin Castaño, a quien saludamos en esta ocasión. Un abrazo, Kevin, bienvenido a La Mano Pachona. Gracias, don Víctor, y es un mes de trabajo. Muy bien, a ver, cuénteme cuál es su relato acerca de lo que nos sucede aquí en La Mano Pachona. Bueno, pues eso se relata hace más o menos unos 4 o 5 años en la casa de mi abuelo. Ajá. Pues son de esas casas coloniales, digámoslo así, de esas antiguas, más o menos, de las primeras que se empezaron a crear cuando empezó la ciudad, digámoslo así.
¿Sí me entiendes? O sea, siempre vino de familia en familia a esa casa y pasó por la familia. Entonces se remonta que la esposa de mi abuelo, pues quería mucho a a mi primo, que es el sobrino de ella, y pues ella quería pasar, se enfermó y el 23 de diciembre, el 22 de diciembre y el 24 de diciembre tocó hospitalizarla por una tos que se le volvió una bronquiostomía, algo así, una bronquitis aguda, y solo por pasar el rato con mi primo. Pero lo más feo es que ella murió el 25, no duró nada de vida de la enferma, murió. Y entonces empezaron a pasar muchos sucesos en esa casa, que todavía sigue siendo de mi abuelo, o sea, nunca, siempre sigue pasando esos sucesos, pero a mí me marcó porque ya después que cumplió como los 10 años de su muerte, se empezó como ella a manifestar en la casa, intensamente. Dado el momento que, como es una casa de esas antiguas, para poder llegar, para poder, digamos, son de esas que conectan, no tienen un pasillo, sino que tienen, pasa pieza por pieza. Uno tiene que, para poder llegar hasta la primer pieza que se ve en la ventana, toca pasar por cuatro o cinco piezas y toca abrirlas hasta llegar a la pieza que uno quiere entrar. Y pues antes de entrar a esa pieza hay un cuarto donde uno echa, pues, como le decimos acá en Colombia, los chécheres, lo que no se utiliza, televisores o cosas que uno ya no utiliza, lo dejan en un cuarto. Después, ese cuarto lo utilizaron para hacer otro cuarto, para que las personas, los visitantes, pudieran dormir ahí. Pero justamente como yo soy el que voy de visita, pues a mí me tocó el suceso más feo. Y justamente, pues, empezaron a escuchar las escaleras y como esas escaleras son de madera. Se empezaba siempre a las 3 de la madrugada a escuchar el sonido como que alguien está subiendo lentamente. Pero yo no le ponía cuidado, me despertaba a las 3 de la mañana y se escuchaba que se subía y el perro se ponía loco a esa hora, salía corriendo, miraba las tejas, miraba las escaleras, el perro se ponía loco, pero era a las 3 de la mañana, pero pues yo no le puse cuidado. Cuando a la semana pues empezaron a manifestar más, se empezaron a sentir ya después más, muchas más veces, ya no era a las 3, sino a las 3, 3 y media, después 4 de la mañana, y ya se estaba poniendo feo, ya me estaba dando como cosa. Y cuando pues no hay personas o cuando uno está solo, pues es peor. Y una casa que es grandísima, pues uno pues siente el vacío. Y pues justamente pues un día sí se me manifestó y se me apareció enfrente y yo quedé, pero fue puramente pasmado. Yo, o sea, no creí que era ella, pero se me puso de frente que pues era viable, era obvio que uno la podía identificar por su figura, porque era única y era chiquitica y en toda la familia somos altos. Y se me apareció y no, eso casi se me va el mundo encima. Yo ya a mí me dio una psicosis, yo ya no pude dormir en esa pieza porque me daba cosa que todos los días se me apareciera. Yo ya estaba en modo muy, yo ya, ya la veía muy difícil poder volver a dormir ahí y volver a ir a esa casa. Después de un tiempo, después que yo les dije eso, no me creyeron. Y no sé, de un momento a otro las puertas se cerraban solas. La hija de mi abuelo, la que es mi tía, le cerraban las puertas. Se empezaban a escuchar pasos en las piezas. Y como esas piezas son de madera, los pisos son de madera, son de esa madera antigua, siempre se escuchaba a alguien como que caminaba. Uno iba a mirar al segundo piso y nada, no había nada. Uno volvía a bajar y volvía a escuchar algo. Y por ahí se apagaban las luces. Se prendían unas cosas, las máquinas se prendían, porque mi abuelo es zapatero, las máquinas empezaban a prender solas, máquinas que son grandes. Daba miedo bajar al taller de él a apagar esas máquinas. Y ya después de un tiempo, pues, no sé cómo se le dice, como una bruja, le dijo que pues le dio un ramo con unas rosas, unas cosas ahí, y la cosa paró. Pero pues después, hace el anterior año, en diciembre, murió otro, el hermano de ella. Y empezaron a volverse a mostrar como que intensificar otra vez lo de ella. Y ahora se está poniendo más duro. Pero justamente como yo solo me quedo en vacaciones allá en Manizales, que es la ciudad donde vive mi abuelo, ya después que pasó eso, pues yo ya no duermo en esa pieza, pero se sigue viviendo que a veces aparecen unas cosas aquí, otras cosas allá. Y uno como ya lo ellos ya lo toman normal, pero uno ya los toma como otra vez en ese
miedo que le vuelva a pasar que una persona se le aparezca de frente y se quede mirándolo y uno no pueda hacer nada ni decir nada y a las 3 de la mañana con un frío tenaz, porque pues cuando siempre pasa eso siempre hay un frío, un helaje. Y entonces, pues desde que murió ese hermano de ella en este diciembre, se volvieron a intensificar las cosas, pero pues esperemos que no vuelva a aparecérseme, con que se le aparezcan como a mí se me apareció, porque a ellos solo les cierra la puerta, les golpean la puerta o les golpean una pie, le golpean como una pieza para que los dejen entrar o algo así, y no hay nadie. O sea, es ilógico. Uno ya no sabe ni qué hacer. Y pues esa es la historia que yo tengo del señor Víctor, porque a mí se me hace, cuando yo voy a esa casa, a mí me da miedo. Esa casa es muy grande y yo ya no puedo dormir ni solo allá. A mí me da cosa hasta, me da cosa hasta que apagar la luz en esas piezas. Me da cosa que me aparezca otra vez ese espíritu, porque puede ser que me quiera decir algo, pero el miedo es tenaz. A uno le da mucho miedo enfrentarse a ver una cara. Una cara que una persona que ya no está en el mundo. Claro. Kevin, ¿cómo es la figura que usted vio? Pues al comienzo se me apareció el abuelito de ella, ¿sí? Como en ese tiempo era como el tango, que estaba Carlos Gardel, en esa época se vestía muy elegantemente y con sombrero, fue el primero que se me apareció, fue él. Yo lo vi, nunca reconocí, nunca, nu yo no supe quién era él, pero yo después que le dije a mi abuelo cómo era la figura de él, cómo se vestía y eso, mi abuelo ya me dijo, ah, no, ese es Don David, ese vivió aquí. Y se cayó las escaleras y murió. Murió a la semana, murió porque se fracturó algo. Listo. Y después muere ella y se me aparece ella, que ya sí la identifico. Y más que todo a las 3 de la mañana. Pero ¿cómo la puedo identificar? Esas piezas son oscuras, pero los techos tienen como un vidrio, como unas baldosas de vidrio, que cuando pues llega el sol o ya es de día, se iluminan las piezas con ese vidrio. El techo de cada pieza. Entonces a las 3 de la mañana solo estaba la luz del poste y fue cuando se me apareció y yo dije, uy, no, yo ya no pude dormir ahí. Y yo le dije a mi abuelo y mi abuelo se cagó de la risa. Para él eso es normal, pero pues para mí yo digo, no, yo no puedo vivir con eso. Y mi abuelo a veces me dice, a veces yo la escucho, cuando yo la escucho, que me dice, que le dice a él, que Rorro, le dice así como Rorro, Rorro, acostate ya. Porque así le decía cuando ya quería irse a dormir. Y a veces él dice que lo escucha, que a veces dice que dice Rorro, vete a dormir. Pero pues a él le parece normal, es como, no siente nada. Él sabe que escucha eso, pero no le vale. Usted lo ve y es normal, no se paniquean. No sabes qué es, yo no sé cómo él hace, pero yo, por mi parte, yo digo que yo ya no puedo vivir solo allá. Así que pase tal cosa, yo no me quedo ni a dormir allá solo. Tengo que dormir con alguien porque yo no puedo. Esa casa con lo vieja y con esos sucesos que pasan, no, yo no puedo vivir así. Bueno, es que es increíble que una misma familia pueda aparecerse después de muertos, el hermano, la hermana, y que la persona ya de tercera edad, pues lo ve como algo muy natural, como que supiera que eso va a suceder siempre. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿eh? No, y no es solo eso, después que se me apareció eso, yo desde entonces yo tengo sueños donde yo tanto, son sueños como que son predicciones. Me ha pasado muchas veces, tanto que yo soñé sin saberlo, que yo iba a una entrevista de trabajo, y yo soñé, fue cuando yo firmé la entrevista. Yo me vi que yo estaba firmando algo, pero no sabía ni dónde era, era una oficina, pero ni sabía quién era el que estaba enfrente de mí. Y después, como a los 6 meses, era la firma, era para firmar. Es como un suceso que pasa, que es como una secuencia, y uno llega ahí y uno ya recuerda el sueño que uno tuvo. Eso es lo que a veces me pasa. Desde que vi esa persona, desde entonces yo tengo esa clase de visiones. A veces a los 8 meses yo sueño algo y a los 8 meses se cruza esa cosa. Se me dice, ve, yo soñé esto. Cada vez a veces sueño que pasa algo feo, pero entonces no pasa eso.
pasa otra cosa, pero cuando a veces pasa algo bueno, no es bueno, sino malo. O sea, yo a veces quedo atónico. Yo he tratado de buscarle solución con esas personas brujas, a ver por qué me pasa eso, porque es que no, a mí no me gusta soñar. A veces yo he soñado que estoy cayendo. A veces yo he soñado como que alguien me cogiera y me soltara y yo me viera caer y caigo en mi cuerpo y me levanto, y es algo extraño, como que yo me hubiera salido de mi cuerpo y me viera desde 3 metros y alguien me hubiera tirado otra vez a mi cuerpo. Me ha pasado eso muchas veces, y a veces me da miedo porque una señora me dijo que si uno hacía eso, otro espíritu se le podía entrar al cuerpo de uno a coger el cuerpo de uno, ¿sí me entiendes? Ajá. Y desde entonces que yo vi a la esposa que murió de mi abuelo, a mí me pasa eso. O sea, nunca me había pasado, pero empecé a soñar esa clase de cosas y ver esas predicciones, no que va a pasar mañana, sino que son de esos sueños que yo tengo, y a los 8 meses pasa, a los 7 meses pasa. Yo trato de buscar alguna persona que me ayude a entender eso, porque hay veces que yo tengo sueños que son, que de verdad yo no lo soporto. A veces yo me despierto paniqueado, porque a veces los sueños son muy fuertes. A veces sueño que alguien va a morir, pero no pasa. A veces muere de una muerte natural, pero yo sueño que va a morir de una muerte muy sangrosa, o que se va a caer, o que se va a tirar de un tercer piso, y a veces yo me despierto que eso va a pasar, pero yo no le digo a los familiares, porque me da miedo yo alterar las cosas y que después ellos se vuelvan locos y después me digan a mí que yo estoy loco. ¿Se me entiende? Y me da cosas, por eso yo no trato de decir eso, pero a veces me pasa eso. Siempre me tengo algún sueño, pero no entiendo de a dónde ni cómo meditarlo. Eso es lo que no entiendo. Claro. Pero no encuentro esa persona que me pueda explicar por qué o cómo hago para poder hacer, para poder soportar eso. Claro. Creo que puede haber alguna solución, Kevin, porque con lo último que me ha estado platicando, yo creo que en la familia, en toda la familia, existe algo muy especial. Yo creo que lo que se debería de hacer primeramente es regresar a ver cómo era su familia, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, a qué se dedicaban, qué hacían, y a lo mejor en alguno de esos casos podemos encontrar una respuesta lógica a lo que está sucediendo actualmente. Eso es una recomendación. Sí. Sí, porque de verdad ya, o sea, mi abuelo, pues él se ríe, se caga de la risa, y uno dice, tan suave, como la pasa tan suave. Pero hay cosas que yo de verdad yo no aguanto. O sea, hay sueños que me despierto hasta sudando del susto. Es que no es por el sueño, sino es que del susto uno se levanta de que pronto sí le va a pasar algo a esa persona, pero uno no dice porque le da miedo. Uno le da miedo que uno altere como el estado de las cosas, porque a veces es porque esa persona tiene que morir, digámoslo así, es el curso de esa persona. De pronto uno alterando eso puede ser que uno haga un maleficio, uno nunca sabe. Y además es terrible para uno que tiene esas premoniciones, saber que está la muerte próxima para una persona que uno conoce, que uno aprecia, que uno quiere, y que no le puede uno decir absolutamente nada, porque como decías, Kevin, pues me van a tildar de loco, o los voy a espantar, o no sé. Pueden suceder muchas cosas, y por eso es que uno normalmente se calla ante esos acontecimientos. Sí, no, y eso es verdad. Yo hace poquito murió un tío, y yo había soñado hace como 2 años que él se iba a morir, pero se cumplieron los 2 años y se murió. Yo soñé que ellos estaban llorando. Yo estaba como mirando desde un, como que fuera un espíritu mirando en una esquina de una habitación, mirándolos a ellos, llorando cuando él lloró, que él murió en la cama. O sea, él murió tuvo una muerte natural, pero pues yo soñé eso, pero eso fue hace como 2 años y murió hace poquito. O sea, son esos clases de sueños que, si me entiende, que esa es la cuestión, que a mí me da miedo que en cualquier momento pueda pasar, y cuando uno menos piensa, pasa. Claro. Y también le recomiendo, Kevin, que si busca ayuda, hay algunos curanderos que se dedican a ese tipo de cosas, porque científicamente, como no está comprobado, nadie va a creer, un médico no lo va a atender, un psicólogo, un psiquiatra, no, pues no, exacto, no, hombre, no pasa nada.
Y sin embargo, el que está sufriendo esos problemas, pues necesita, anda buscando con desesperación, porque así no se puede vivir, Kevin, ¿eh? Así que yo le recomiendo eso, sí, que busque ayuda y que investigue, busque papeles, algún familiar que tenga muchos años, a ver qué le puede platicar, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos, no recordamos más allá de nuestros abuelos, pero qué hacían, en qué vivían, cómo era su vida, los tatarabuelos, toda la gente que ha venido antes de nosotros y que traemos sus genes, y algunos genes de esos pues pueden estar repartidos en la familia actual. Así que yo le agradezco mucho, Kevin, que haya estado con nosotros en esta ocasión en La Mano Pachona, y le mando un abrazo bien fuerte, bien grandote, allá hasta la bellísima Colombia. Que Dios lo bendiga y cuídese. Gracias, don Víctor, que pase buena noche. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de La Mano Pachona. Muchísimas gracias también a Polo Reinaga y a Grisel Alemán por apoyarnos en Patreon. Les recordamos que lo pueden hacer con tan solo $1 al mes y que su apoyo les permite participar en una rifa que estaremos haciendo mes con mes, en la cual se pueden llevar excelentes premios. Vamos a empezar regalando un póster original de La Mano Pachona, autografiado por un servidor, una vez que alcancemos los primeros 100 colaboradores. Para apoyarnos en Patreon, siga el enlace en la descripción de este y de todos los videos. Y tenemos saludos, saludos para aquellos que nos dejan sus comentarios en los videos: Erasmo Enríquez, Juan Macía Godoy, hasta Chile, Manuela Melo, Melissa Barrera, The Catman, Irma Contreras, Héctor Galvez Elizalde, Viridani Valle, Chipo Chips, Aarón García, Jesús Reyes, Cori Maxim, Hugo Velasco, Anaí Vega, Antonio Mondragón, Alfonso Mateos y a Lenín Lalo. Agradecemos sus comentarios. Aprovechamos también para dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y recuerden que los esperamos mañana para una emisión más de La Mano Pachona. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Víctor Manuel Barrios Mata. Ay, ay, ay.